Hola, bienvenidos a Sol Inspírate. En el vídeo de hoy voy a reciclar un pantalón vaquero, voy a convertirlo en un bolso de gimnasio. Este pantalón ya está muy gastado, así que voy a quitarle las piernas para poder usar la tela del vaquero. Para hacer este bolso necesitaremos una cremallera de 46 centímetros. También necesitaremos cinta al 10. Lo que he hecho es coger una bolsita donde venían las sábanas que compré, le he quitado la cremallera y ahora le estaba quitando la cinta al 10 a la bolsa. Voy a planchar la cremallera y la cinta al 10 para poder usarlo. El consejo que te doy es que tengas mucho cuidado a la hora de usar una cinta al 10 de tejido sin tejer, porque este tejido se adhiere a la plancha. Voy a enseñarte en los patrones para que veas las medidas que tiene. Esta sería la parte superior del bolso. De este vamos a cortar dos. Parte inferior del bolso también vamos a cortar dos. Y esta será la parte donde irá la cremallera. Y vamos a cortar también dos. Y esta pieza será la base del bolso. Vamos a cortar solo uno. Y esta tira va a ser el asa del bolso. Vamos a cortar dos piezas porque vamos a hacer dos asas. Acabo de cambiar la aguja y he puesto una aguja de jeans o para pantalones vaqueros, he puesto la 90-14. Graduamos la máquina para coser jeans y vamos a poner la tensión en automático, ancho de puntada en automático, longitud de puntada en 4, que sería el máximo.
Tipo de puntada en A, que sería puntada recta. Empezaré poniendo la cremallera, así que vamos a coger las dos piezas de tela que son para la cremallera. Vamos a poner la cremallera de una forma fácil. Vamos a poner el derecho de la tela con el derecho de la cremallera. Y vamos a coser por encima de la cremallera. Ya tengo puesta la cremallera, ahora voy a hacerle un zigzag a estas costuras para que la tela no siga deshilándose. Cambiamos de función y voy a poner la rueda de la función en B, que sería zigzag. Y la rueda de longitud de puntada lo voy a poner en 1. Y la rueda de ancho de puntada lo voy a poner en 5, que sería el máximo. Ya tengo puestas las dos piezas de tela en la cremallera y haciendo el zigzag nos va a quedar así. Ahora vamos a abrir, vamos a poner esta tela que está separada de la cremallera, la vamos a poner cerca y vamos a hacer una costura al filo. Ya cosí este otro lado, ahora voy a coser este otro. Solo tenemos que empujar la tela un poquito y coser por encima. De esta forma es más fácil coser al filo. Ya tengo puesta la cremallera, ahora lo voy a doblar por la mitad y voy a poner un alfiler en este lado y en este otro lado para marcar la mitad. Cogemos las dos piezas de tela que pone lado superior y le vamos a marcar la mitad a las dos piezas. Esta pieza lo voy a poner de esta forma, voy a poner el revés del vaquero para afuera. Ahora vamos a coser uniendo estas piezas así alrededor en los dos lados. Thank you.
Ya tengo terminado el bolso. El bolso mide 27 centímetros de alto por 37 de ancho, estando así vacío. Ahora voy a comprobar su capacidad. Y listo, ya podemos irnos al gimnasio. Con un bolsito muy cómodo, muy compacto, que puedes guardar donde quieras. No abulta, solo abultan tus cosas, pero el bolso no. Gracias por ver este vídeo. Hasta la próxima.